Maki, usos medicinales y comestibles. Maque clon. Aristotelia chilensis Molina Stuns. Elae carpaceae. Descripción. Arbusto de 3 a 4 metros de altura. De tallos pardo rojizos. Hojas perennes, opuestas o subopuestas. Ovalado, lanceoladas, aserradas. Inflorescencia en panojas cortas con número variable de flores amarillentas. El fruto es una baya esférica, lisa, violeta oscura, raro blanca, de 5 a 6 milímetros de diámetro. Semillas 2 en cada lóculo de 2.5 milímetros de longitud. Distribución, regiones Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Archipiélago Juan Fernández, hábitat, lugares húmedos y sombríos, laderas de cerro y bordes de bosques. Usos comestibles. Su fruto es de sabor dulce y se consume fresco o deshidratado. Con los frutos deshidratados y machacados se prepara un jugo dulce y polvos que pueden agregarse a postres. Además, con ellos se elabora una chicha dulce y refrescante, de propiedades astringentes y tónicas, aunque de consumo restrictivo debido a su calidad estética. Contiene un alto porcentaje de vitamina C y se ha reportado que en promedio contienen bromo, hierro, zinc, cobalto, cesio, calcio, molibdeno, potasio, bario, sodio, rubidio y estroncio por cada un kilo de fruto seco. Usos medicinales. Las hojas se utilizan para bajar la fiebre de los niños. Las hojas secas y en polvo sirven de ungüento para curar heridas y cicatrices. La infusión de las hojas y los frutos también sirve para bajar la glicemia. Además, los frutos en tisanas se utilizan como antidiarreicos. Propagación. El fruto se deja secar 10 días y luego se siembra. La germinación tiene lugar entre los 15 y 25 días. Se debe considerar que es una especie dioica. Observaciones. La recolección indiscriminada de la especie a fin de satisfacer la creciente demanda de mercado ha aumentado progresivamente en el último tiempo, por lo que debería priorizarse su cultivo por sobre la recolección en estado silvestre.